efectivamente en la comisaría seccional cuarta se registra la denuncia por parte de la madre de una jovencita de 13 años de edad, identificada como Diana Lafuente. Esta jovencita el pasado 26 de junio, día miércoles, en horas de la tarde, se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio Bicentenario para dirigirse hacia la casa de una amiga ubicada en la zona de las 2.000 hectáreas, no regresando hasta la fecha, desconociéndose el paradero actual de la misma, por lo cual se solicita a todas las personas que tengan conocimiento del paradero de esta joven que se acerquen a cualquier dependencia o bien llamar a la línea de emergencia 101. La jovencita se habría contactado con la madre a través de mensajes, estando en los primeros días después del 26 de junio junto a la amiga, pero bueno, se tiene conocimiento y se trabaja fuertemente con las autoridades del vecino país de Brasil, ya que se cree que la jovencita estaría por esos lugares. Bueno, esta denuncia se radica en las últimas horas, digamos. Sí, la denuncia ya se radica en las últimas horas debido a que la joven no aparece desde el día 26 de junio pasado. Si bien la madre en los primeros días tuvo conocimiento de ella, ya bueno, se ha judicializado esta situación por desaparición de persona. Por lo cual, cualquier información pueden acercarse a cualquier dependencia. Bien, por otro lado, tenemos otros hechos también que se han suscitado, ¿no? Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda han intervenido en un procedimiento, esto en cercanías del barrio Belén de nuestra ciudad. Allí procedieron a la detención de un joven identificado como Guido, de 25 años de edad, quien registra antecedentes de delitos contra la propiedad, quien llevaba consigo una máquina mezcladora. En el lugar se procedió a la demora del mismo, quien no supo justificar la procedencia de esta máquina, como así también vecinos pudieron observar que este joven transponía una propiedad privada, alertando a la policía de ello. Posteriormente, a las pocas horas, se logró establecer que la máquina mezcladora pertenecía a un trabajador, albañil, quien había dejado este elemento en la casa, en la vivienda de una ciudadana, ubicado a pocos metros del lugar donde se procede a la detención. La persona de Guido se encuentra a disposición de la justicia en averiguación de este hecho de hurto en grado de flagrancia. Por otro lado, en el día de ayer se registró una denuncia por hurto de motocicleta en el barrio Belén. Un vecino denuncia la sustracción de la misma en el predio de su domicilio, una motocicleta marca Sanela de 110 centímetros cúbicos, gracias a un trabajo efectivo de la División de Investigaciones y la Comisaría Seccional Segunda. Se procedió al trabajo a través de las cámaras de videovigilancia de inmediaciones al lugar de la vivienda, de un comercio específicamente, donde se logró identificar al joven quien habría sustraído este motovehículo y quien ya había llevado presumiblemente a la localidad de Puerto Libertad, donde habría vendido el rodado. Esta rápida investigación y el rápido accionar de los efectivos llegaron hasta la zona inmediaciones de La Uruguay, un barrio de la zona, donde lograron establecer qué vecino habría adquirido este rodado, quien mencionó a quién le compró, haciendo entrega en forma voluntaria a los uniformados, habiéndose constatado que el vehículo denunciaba con pedido de secuestro por hurto horas atrás a través de la denuncia radicada por el vecino. Ya la persona detenida, Joel, oriundo aquí de Puerto Iguazú, se encuentra a disposición de la justicia por este hecho de hurto de motovehículo y las actuaciones continúan. También aclarar que fue reconocido el rodado por el damnificado como de su propiedad.